Tlalpan, Michoacán, México. Sinatra.
cantautor estadounidense, ¿verdad? Vamos con algo de ahora de Francia. De Francia, yo creo que esta siguiente melodía sí la van a conocer. Por ahí en París, Francia, hubo un teatro donde se presentaban cosas raras, raras. Y se dice que había un fantasma que estaba enamorado de una cantante. Entonces esta criatura, por decirlo así, estaba mal formada de la cara. Entonces ocupábamos la media máscara. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vieron algún día la película, la historia? Ah, pues esta siguiente melodía es el fantasma de la ópera. Esperemos les guste. Qué bonita interpretación por parte de esta orquesta militar de la 13ª zona. ¿Sí vamos bien? ¿O nos regresamos? ¿Sí? ¿Sí les va gustando? Irapuato, Guanajuato. ¿Sí? Y bueno, hoy hay partido de fuerte fútbol. Aplauso para la banda. Lamentablemente, pues, hoy parte de Jiquilpan se fue a ver el fútbol, ni modo. Todos, pero, todos pues, músicos un profesionales. Para que realmente te son músicos que preparados. Pasando. Hay que pedirle al alcalde que vuelvan para las fiestas del 20. Ellos, ojalá puedan volver a las fiestas del 20 de noviembre, ya que todos estamos ahí enfocados en las fiestas. Ojalá puedan volver para el 20 de noviembre. Hay que solicitarle al alcalde que haga buenas relaciones para que vuelvan para el 20 de noviembre, ¿ok? Ah, también quiero decir. Y con esta nos despedimos. Den un fuerte aplauso al ingeniero del audio, que realmente hacen un trabajo excepcional. Realmente, sonorizar una banda de este tipo sinfónica, una banda sinfónica no es fácil, no es fácil, es difícil, ¿verdad, maestro? Entonces, no es igual que una banda sinaloense, un grupo norteño, un grupo tropical, no, es totalmente diferente. Y muchas gracias, maestro, por la sonorización. Fuerte aplauso, claro que sí.
Siguiente. Ya fuimos a Estados Unidos. Bueno, estuvimos en México, nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos a Francia. Vámonos a Venezuela. ¿Qué les parece? Sí. Este siguiente tema es un joropo. Y este tema también es considerado como su segundo himno allá en Venezuela. Y lleva por título Alma Llanera. Esperamos les guste. Muy bonito, ¿verdad? Muy bonita la mañanera. Bueno, el siguiente tema es un paso doble. Un paso doble, pero ahí sí quiero que me ayuden para que participen todos ustedes. ¿Y cómo van a ayudar? ¿Alguien sabe cómo ayudar? Aplaudiendo. No. Vale, nada. En las plazas de toro, bueno, cuando existían las corridas de toro, ¿qué gritábamos? ¡Olé! ¡Olé! ¿Verdad? A ver, vamos a practicar, ¿sale? Una, dos, tres. ¡Olé! A ver, de este lado, una, dos, tres. ¡Olé! De este lado, ¡olé! Una, dos, tres. ¡Olé! No, creo que le están ganando de este lado. A ver, otra vez, otra oportunidad. Una, dos, tres. ¡Olé! Más o menos. A ver, todos juntos. Una, dos, tres. ¡Olé! Entonces yo les voy a hacer así. Gritamos, ¿sale? Una práctica. Voy a estar volteado dirigiendo y me volteo y me salgo. Otra práctica, porque no han entendido. Otra vez, una, dos, tres. ¡Ole! Quedamos listos, ya no se mueven. Y esto dice así. Thank you.
Bueno, regresamos a México. Ya fuimos a España también, ¿verdad? Sí. España. Rusia. Ah. Aquí llega todo el mundo, pero no nos da tiempo. El vuelo sale muy caro. A Cuba estaba cerquita. Una de Luis Miguel, pues. Vamos a Guadalajara. ¿Qué les parece? Sí, y esto dice así. Pues aquí cerquitas, pues. Ah, nos vamos a ir en camión, ya no nos alcanzó el avión. Hola Claudio Flower, saludas a tus amigos de TikTok. Pero ahí quiero escuchar el gritito, ahora el gritito, una, dos, tres. A ver otra vez el gritito, una, dos, tres. Ah, ya no es sol de... ¿Es las trompetas? Thank you.
Sí, señor. ¡Otra! ¡Sí! Bueno, vamos a complacernos con más, sin duda. Quiero invitar al ciudadano presidente municipal, doctor Elías Barajas Bautista, que nos honre con su presencia en este escenario. Es momento de hacer unos reconocimientos bien merecidos para esta noche entregarlos. Bienvenido, presidente municipal. Voy a dar lectura al reconocimiento 128 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. El honorable ayuntamiento de Jiquilpan entrega el presente reconocimiento al teniente músico Adrián Muñoz Vidal, director de la banda sinfónica de la 12ª 20ª región militar de Irapuato, Guanajuato, por su destacada participación. Gracias. Por su destacada participación durante los eventos por el 128 aniversario del general Lázaro Cárdenas del Río. Mayo 23, firma alcalce, doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan. Presidente, si es tan amable. Para el teniente músico Adrián Muñoz Vidal, maestro director de la banda sinfónica. Qué noche nos ha hecho pasar. Maestro, muchísimas gracias. Este aplauso cariñoso es para usted. Gracias por todo su profesionalismo, por toda su entrega esta noche. También recibe reconocimiento, bajo la misma leyenda, el personal militar de la banda sinfónica de la 12ª región militar de Irapuato, Guanajuato, por su destacada participación durante los eventos por el 128 aniversario del general Cárdenas. Entrega el presidente municipal, de igual manera para ellas y ellos, el aplauso, fuerte el aplauso, éxitos a esta banda sinfónica. Entregamos reconocimiento al secretario general de brigada del Estado Mayor, don Fernando Colchado Gómez. Vamos a invitar a nuestro amigo que nos acompaña esta noche al capitán Cha del 17º Batallón de Halcones de Infantería en Zamora, en representación del general brigadier. Si nos honra con su presencia, por favor, para hacer la entrega de este merecido reconocimiento. Que vuelvan para noviembre, presidente. Saludo cordial por el gran trabajo y la colaboración. Muchísimas gracias, capitán. Por último, un reconocimiento al pueblo de Jiquilpan esta noche, a nombre del ciudadano presidente municipal, doctor Elías Barajas Bautista, por todo el apoyo, y sabemos que ojalá con este aplauso podamos sellar su presencia y participación para este próximo noviembre. Un fuerte aplauso al general. Señor General de Brigada del Estado Mayor, don Enrique Covarrubias López, comandante del 12ª Región Militar de Irapuato, Guanajuato, México. En el apoyo invaluable de su personal militar, de la banda sinfónica que dignamente usted representa y se encuentra bajo su intachable investidura militar de la 12ª 20ª Región Militar de Irapuato, Guanajuato, México. Firma alcalce el doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan, y recibe también al teniente músico Adrián Muñoz. Hacemos uso de la voz y vista. Ya que se queden de una vez. Gracias, muchas gracias por los reconocimientos a mi general. Yo se lo hago llegar, ¿verdad? ¿Y seguimos o ya nos vamos? ¡No! ¿Seguimos? ¡Sí! A ver, pues.
Se escuche fuerte el aplauso para la banda. Y este tema lleva por título La Viquina. Eso. Bien, pues bueno, para los que están preguntando que dónde estamos transmitiendo en vivo directamente desde Jiquilpan, Michoacán. Bienvenidos a todos los amigos de TikTok. Estamos en TikTok Live. Gracias por estarse conectando. Ojalá nos puedan regalar suscribirse al canal. Bueno, para todos los que van preguntando, claro que les informamos, pero bueno, sean pacientes, se van conectando y ya luego quieres saber dónde estás, qué onda. Jiquilpan, Michoacán, México, con la banda de guerra militar de la 12ª región militar de Irapuato, Guanajuato, transmitiendo en vivo a través de TikTok Live, Vida Cotidiana, tu amigo y servidor Carlos Flores, suscríbete a nuestro canal. Y sigue disfrutando de esta banda de guerra aquí en TikTok. Después lo verás en YouTube y en Facebook. Saludos a todos. Y tocamos de todo, de todo. ¿Sale? Y esto dice así, a ver si la reconocen. Ya que me la dijeron, pero esto dice así. En la voz de Vivka. Ahí va, ahorita sale. Bueno, ¿sí les gustó? ¡Sí! ¿Sí? Pensaron que todo iba a ser sinfónica y todo eso, ¿verdad? Ya se querían ir, ¿verdad? ¡No! Bueno, híjole, es que aquí no nos dejaron espacio para bailar. ¿Cómo lo hacemos? ¡Nos subimos! Bueno, ¿quieren que baile la banda? ¡Sí!
¡Sí! ¿Que se pare a bailar la banda? ¡Sí! ¿Van a ayudar con el corito? ¡Sí! ¿Van a ayudar a contar? ¡Sí! Bueno, y esto dice así. ¿Nos ponemos de pie, maestros, por favor? Ellos van a poner, ellos van a poner el ejemplo porque después van ustedes, ¿eh? Venga. ¿A dónde está el aplauso para los maestros de la banda de música? Transmitiendo en vivo desde Jiquilpan, Michoacán, México, la tierra del general Lázaro Cárdenas del Río, en su 128 aniversario de su natalicio. Ejército Mexicano de la 12ª Brigada de Infantería de Irapuato, Guanajuato, México. Vamos!
yo. ¡Excelente! ¿Sí está bien? Bien, para todos los que están preguntando, este no es fake, es Ejército Real Mexicano. Es la 12ª zona de infantería militar de destacada en Irapuato, Guanajuato. Es una orquesta, es un ensamble, hay músicos de diferente parte de México. Ya fuimos a España. Así que vamos a dejarte disfrutar más. Ya estamos en la parte final del concierto. A todos los que se van conectando, soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Nos dedicamos a transmitir la cotidianidad en TikTok Live, en Facebook Live y en YouTube. Así que síguenos, quédate con nosotros y disfruta esta parte desde Michoacán para todo el mundo. Quiero presentarles a los integrantes de los diferentes estados que integran esta banda de música. Que se paren, a ver, los de Puebla. Puebla. ¿Son de Puebla? Ahí está. Fuerte el aplauso para los de Puebla. Los de Oaxaca, ¿alguien de Oaxaca? Oaxaca, que se paren los de Oaxaca, por favor. Maestros, párense de Oaxaca. Fuerte el aplauso los de Oaxaca. Los de Querétaro.
Nada más uno viene, pero viene representando a Colete. Y los de Estado de México, donde yo soy, el Estado de México, ¿dónde están? Estado de México. Ah, un paisano del Estado de México. Siempre que vamos a un lugar nos dicen que escondan sus carteras, porque no sé por qué lo dirán. Y bueno, y creo que ya, ¿verdad? No, faltan los de Michoacán. A ver, ¿dónde están los de Michoacán? Que se paren. Uno, dos, tres. Fuerte el aplauso a los de Michoacán. Sus paisanos. Y vámonos con otra de Michoacán, ¿verdad? Sí, Juan Colorado. Fuerte el aplauso para los que se están parando a bailar. Fuerte el aplauso ahí a la señora y qué bien baila. Conectando y que siguen preguntando dónde estamos transmitiendo en vivo directamente desde Jiquilpan, Michoacán, México, con la 12ª ensamble de infantería, el batallón de infantería de Irapuato, Guanajuato, que este es el ejército real mexicano, no es fake, no es uniforme fake, son verdaderamente soldados mexicanos hoy presentando esta banda, este ensamble musical, que son parte ya, como lo viste en el video, como lo podrás ver, ya lo descargaré y lo subiremos nuevamente, también va a estar disponible en YouTube, para que nos hagas el enorme favor de seguirnos. Soy Carlos Flores,
Suscríbete ahí para que nos sigas también en el canal de YouTube. Bueno, síguenos en YouTube y ahí vamos a ver todo el video. El bómboro. Les vuelvo a repetir. Bómboro. Así que compártele y quédate bómboro con nosotros para que ahora, veas el concierto completo desde Jiquilpan, todo, Michoacán, todo, México, con el Ejército Real Mexicano. No es fake. Plaza Pública es un evento público festejando el 128 aniversario del general Lázaro Cárdenas del Río. El bómboro. Sí, ya está. Ya estamos en tono. Bómboro, quiña, quiña. El bómboro. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? El ritmo. A ver, ritmo de bolero. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Listo? Ya escuchamos el ritmo, ahora lo hacemos todos. Un, con tono y percusión. 1, 2, 3 y... Y aquí dice... El bómboro. Bómboro, quiña, quiña. El bómboro, bómboro, quiña, quiña. El bómboro, bómboro, quiña, quiña. Quiña, quiña. Quiña, quiña. El bómboro, listo. ¿Ya quedó? Sí. Bueno, y esto dice Pop Santanera. Y esas palmitas. Sa, 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 sa. Pues te gusta bailar, por favor. Bomboro, bomboro, quiña, quiña.
A todos los que nos están empezando a seguir, transmitimos la cotidianidad de nuestra región. ¡Ay! Espérame. Muchas gracias. Excelente. La Secretaría de la Defensa Nacional agradece su presencia. Así como por completo de la 12 de noviembre. Ahí tiene su vida. 17 de parte de la 12ª Batallón de Infantería de la zona militar de Irapuato, Guanajuato. Jiquilpan no los quiere dejar ir. Jiquilpan no los quiere dejar ir. El presidente se comprometió a traerlos para el 20 de noviembre. Esta es una orquesta real del ejército. Estamos transmitiendo desde Jiquilpan, Michoacán, México, para todos los que se van conectando o que van viendo este Facebook Live ahorita.
Qué noche, señoras y señores. Se llevan el aplauso, el cariño, el reconocimiento y la alegría de los quiquimpenses, la banda sinfónica militar de la 12ª Región Militar. Ahí está el video. Irapuato, Guanajuato. Gracias. Qué honor tenerlos en Jiquilpan, cerrando con broche de oro este 128 aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. A nombre del ciudadano doctor Elías Barajas Bautista, presidente municipal de Jiquilpan. Bien, pues bueno, es así como termina ya este evento en Jiquilpan, Michoacán. La orquesta real es Ejército Real. Cada uno tiene su grado, cada uno tiene su grado militar. Ahí están el nombre del teniente, el nombre de cada uno. Esta es la orquesta de Irapuato, Guanajuato. Para los que estaban diciendo que si trabajan o no, se tienen que hacer escritos, se tienen que hacer muchas peticiones para que pueda el ejército venir. Y bueno, hoy ha sido un éxito, esta orquesta. Esta orquesta aquí en Jiquilpan, lo que viene siendo, mira, ahí está el logo para que vean, es logo original, 12ª Región Militar del Cuartel General de Irapuato, Guanajuato, ahí está. Todos tienen cargo, todos tienen diferentes actividades, pero también son músicos y hay buenos músicos en el ejército mexicano. Así que saludos, buenas noches desde Jiquilpan, Michoacán, México. Gracias a todos los que nos van siguiendo. Transmitimos la cotidianidad de nuestra región. Síguenos, puro Michoacán. Y hoy desde Jiquilpan, Michoacán, en el 128 natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. Un eventazo. Te lo estaremos pasando en YouTube para que lo busques también ahí en YouTube. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Así me encuentras en TikTok, así me encuentras en Facebook, así me encuentras en YouTube. Gracias a todos por estarnos viendo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias al Ejército Mexicano. Y gracias a ti por estarnos viendo. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!